Hermanos, el Señor les bendiga. Es mucha bendición poder estar nuevamente junto a ustedes. Recordarles primeramente todo lo que ya habíamos avanzado en las lecciones anteriores y poder ver el día de hoy algo nuevo que nos va a ayudar mucho. El día de hoy podremos avanzar inversiones de primer grado y segundo grado de los acordes, pero acordes menores. Recuerden bien que ya avanzamos los acordes mayores, acordes menores y también los acordes mayores invertidos de primer grado y segundo grado. Ahora, el día de hoy avanzaremos acordes menores de inversiones de primer grado y segundo grado. Es muy importante que tú puedas tomar atención y puedas memorizarlos. Vamos a dar una breve repasada de lo que ya vimos. Los acordes menores. Acorde menor de Do. Acorde menor de Re. Mi menor. Fa menor. Sol menor. La menor. Y Si menor. Amén, esos acordes ya pudimos avanzar en la anterior lección. Ha sido como un breve recuerdo. Ahora vayamos a la lección del día de hoy. Comencemos con la fundamental y con la principal, que es la Do. Do, acorde Do menor, está compuesta por una tríada de Do, Mi bemol y Sol. Vemos ahora a hacer la inversión, que esta Do pase a la otra Do aguda, o a la otra octava. Tenemos acorde de Do menor en primera inversión. Enseguida llegamos a pasar esta misma nota de Mi bemol a la otra octava y llegamos a tener el acorde de Do menor en segunda inversión. Nuevamente, acorde de Do menor en primera inversión, acorde de Do menor en segunda inversión. Pasemos con el acorde de Re menor. Acordes de menor. La tríada está compuesta por Re menor, Fa y La. Veamos la primera inversión. Como la otra nota, vamos a llevar la nota Re a la otra octava en la misma nota Re. Aquí vemos el acorde de Re menor en primera inversión. Enseguida, pasamos el acorde de Fa a la otra octava y encontramos el acorde de Re menor, pero en segunda inversión. Nuevamente, acorde de Re menor en primera inversión y acorde de Re menor en segunda inversión. Es muy importante que tomes nota y puedas ir memorizando cada nota y cada inversión. Sigamos. Acorde de Mi menor. El acorde de Mi menor está compuesta por la tríada Mi, Sol, Si. Vamos a ver las inversiones de esta. El acorde de Mi menor natural. El acorde de Mi menor en primera inversión. Y el acorde de Mi menor en segunda inversión. Vamos con la nota Fa menor. La nota Fa menor está compuesta por la tríada de Fa, La bemol y Do. Ahora vamos a hacer la misma operación que las demás. Esta nota Fa enseguida llega a pasar a la nota aguda o a la otra octava y vemos Fa menor en primera inversión y
Fa menor en segunda inversión. Nuevamente, es muy importante que vayas tú memorizando, amado hermano, amado hermanita. Fa menor, natural. Fa menor en primera inversión. Y fa menor en segunda inversión. Pasemos al acorde de sol menor. Acorde de sol menor, natural. Vemos ahora, lleguemos a pasar a la primera inversión. De la misma forma, hacemos que la nota fundamental, que en este caso sol, llegue a pasar a la otra octava o a la octava aguda. Y vemos sol menor en primera inversión, sol menor en segunda inversión. Nuevamente, sol menor fundamental o natural, sol menor en primera inversión y sol menor en segunda inversión. Enseguida pasemos al acorde de la menor. El acorde de la menor está compuesto por la tríada la, do, mi. Bien, enseguida vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los demás. La nota fundamental, que en este caso es la, lo vamos a llevar a la otra octava, que es la octava aguda de la. De la misma forma, podemos ver que está compuesto por la do mi. En este caso, llegaría a ser de esta forma el acorde de la menor en primera inversión. El acorde de la menor en segunda inversión. Vayamos a ver el acorde de si menor. El acorde de si menor está compuesto por si, re y fa sostenido. Acorde de si menor. Bien. Vamos a hacer la misma operación que pudimos hacer con los otros acordes y vemos enseguida la primera nota fundamental, llevarla a la otra octava, a la octava aguda y vemos y encontramos el acorde de si menor en primera inversión. El acorde de si menor en segunda inversión. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy hemos podido ver una lección muy importante, que es las inversiones y acordes menores. No olvides que debes de pasar, que debes practicar y formar parte de esta hermosa orquesta sinfónica que el Señor está levantando de lo postrero de la tierra. El Señor te bendiga, esfuérzate. Shalom.